Con la jornada de este miércoles termina la ida de los cuartos de final de Champions, una jornada donde los equipos locales vencieron en casa, el Madrid ganando 2-0 al Chelsea de Lampard y el AC Milan ganando por la mínima al Napoli de Spalletti. Una de las grandes imágenes que nos ha dejado esta jornada es sin duda el tremendo ambiente que hubo en San Siro. La afición del Milan recibía a su equipo con lleno total y un mosaico espectacular donde se mostraba en las gradas las 7 Champions ganadas por el equipo y la frase "esto es Milán". Una noche especial se vivió en San Siro con el regreso de uno de los grandes de Europa a las instancias decisivas de Champions. Una de las imágenes curiosas es sin duda una captura del festejo del gol del Milan. Se ve muy graciosa cómo los jugadores están sobre el césped mientras van hacia su compañero a celebrar el gol. La secuencia completa de la imagen es esta: Brahim, el más feliz y el más destacado, siendo elegido incluso como el MVP del partido. Hasta aquí lo divertido, ahora vamos con las broncas que por supuesto hubo. El mexicano Irving Lozano tuvo un enfrentamiento con Teo Hernández. El jugador del Milan celebraba un saque de esquina que logró ganar y en su festejo queda cara a cara con el jugador del Napoli, que no le gustó la reacción del francés y le mandó un empujón, un roce que casi termina en bronca. Otro jugador que terminó con bronca fue el capitán del Milan. El jugador se mostró muy molesto por una amarilla que el árbitro le mostró cuando ya había terminado el partido. Calabria aseguró que fue a preguntar al árbitro sobre el VAR, que durante el partido el juez había dicho que tenía fallas con los dispositivos. Por esa conversación el capitán se llevó una amarilla innecesaria y por la que se mostró muy molesto. En el partido del Madrid no hubo mayores detalles. Una de las jugadas que ha llamado la atención es la expulsión de Ben Chilwell después de hacer esta falta sobre Rodrigo. Algunos preguntaban por qué roja si solo fue un agarrón y fuera del área. Para algunos no era para tanto la roja, pero la respuesta es sencillo: al ser último hombre interrumpe una jugada manifiesta de gol y el reglamento dicta expulsión, por eso fue la roja de Chilwell. Y además de los goles del Madrid, Carlo Ancelotti nos ha dejado estos highlights en la segunda mitad. El balón salía y terminaba en los pies del estratega, que ha sorprendido con su control sobre el balón. De esta manera ha terminado la ida de los cuartos de final de la Champions. Repasamos los resultados: Inter ganó de visita 2-0 al Benfica, City ganó 3-0 al Bayern en Inglaterra, Real Madrid le ganó 2-0 al Chelsea y el Milan 1-0 al Napoli. Los partidos de vuelta están para el martes y miércoles de la otra semana.